La sonda espacial Gaia está resultando un instrumento fundamental en las investigaciones que realiza el astrónomo Emilio Alfaro sobre los procesos de formación de las estrellas. Conocer con exactitud sus posiciones y la relación existente entre sus brillos y sus distancias son aspectos claves que cada día conocemos con más precisión gracias a las mediciones del satélite. Las teorías de la evolución estelar y cómo hacemos nosotros los modelos que predicen cómo esta estrella se va a comportar están siendo también ahora mismo muy modificados y muy alterados por los resultados que estamos obteniendo. Estamos obteniendo también fotometría de 1.800 millones de objetos con una precisión enormemente grande. La sonda espacial Gaia fue lanzada al espacio en 2013 con la misión de catalogar de forma precisa unos 1.800 millones de estrellas. El satélite realiza mediciones de la luz que emiten y la velocidad a la que se mueven para ayudarnos a avanzar en la solución de cuestiones fundamentales sobre la Vía Láctea, como es, cómo se ha formado y cómo evoluciona nuestra galaxia. Las estrellas no vemos que se mueven porque sus distancias son enormes, pero las estrellas tienen lo que se llama su movimiento propio, se mueven unas con respecto a otras. Y este es otro de los grandes variables, de las variables importantes y fundamentales que nos está dando Gaia. Gaia nos está dando los movimientos propios, es decir, la velocidad angular con la que se mueven las estrellas en el cielo. Pero es que además nos está dando la luz de las estrellas en dos diferentes bandas, en realidad en tres diferentes bandas luminosas, tres diferentes bandas del espectro dentro de lo que llamamos el espectro visible. Y además está haciendo espectroscopía dentro de esas bandas, es decir, está ya dividiendo la luz en pequeños intervalos de valores energéticos muy bien diferenciados, lo cual nos permite ya sacar propiedades intrínsecas de las estrellas. Los datos proporcionados por Gaia han contribuido al avance de las investigaciones que Emilio Alfaro realiza desde 1991 sobre cúmulos estelares. Asegura que entender los mecanismos que operan en estos graneros de estrellas permitirá conocer mejor la estructura de la galaxia y los procesos de formación de estrellas. Uno de los objetos característicos que yo utilizo para determinar la estructura tanto espacial como cinemática como en velocidad del disco galáctico jóvenes son los cúmulos estelares. O sea, son los lugares, son los cúmulos estelares jóvenes, los lugares de formación estelar más recientes, los lugares donde está teniendo lugar la formación de la mayoría de las estrellas dentro del disco de nuestra galaxia. En el momento en que nacen las estrellas hay casos, muchos casos en los que si tienen estrellas masivas, al expeler el gas del que habían nacido, quitarlo del volumen, se pierde el balance energético, gana la energía cinética y se disuelve esos objetos. Eso es una cosa que seguimos estudiando y es muy importante conocer, por lo tanto, las velocidades de las estrellas dentro de un cúmulo con la precisión que ahora la podemos determinar. Los datos recogidos por Gaia han permitido también a este investigador avanzar en sus trabajos sobre la estructura del disco galáctico, sobre cómo es, a un nuevo nivel de detalle, la estructura de la Vía Láctea. En rangos de edad, y sobre todo los objetos más jóvenes, es como si fuera un campo lleno de hoyos y de desviaciones. Tiene una estructura vertical extremadamente rica. Y lo que hemos podido determinar ahora sí, por primera vez, es también la estructura de la velocidad vertical. No solamente qué posición tienen en las tres dimensiones, sino también cuáles son la componente de las velocidades en esas posiciones, lo que se llama el campo de velocidades. Y eso ya nos dice mucho de cuál es el comportamiento cinemático y dinámico, porque, claro, esta distribución espacial y ese campo de velocidades está íntimamente ligado a cómo es la estructura global de la galaxia, a dónde están, por ejemplo, la materia oscura, a qué tipo de distribución tiene que tener la materia oscura para que el movimiento de los objetos que yo estoy ahí observando se corresponda a la realidad. Ese movimiento redistribuye la materia
y la materia, digamos, modifica el potencial y por lo tanto me cambia esa distribución. En ese juego es en el que estamos y creo que, bueno, con un cierto éxito. La idea de cómo están repartidos los metales en nuestra galaxia está cambiando también con los datos que estamos recibiendo de Gaia. Un reparto homogéneo, con más presencia de metales en el centro y más dispersión en los extremos, parece ahora una visión demasiado simple. Es muy importante conocer cuál es la distribución de metales en la galaxia. Esto nos puede decir también mucho de cómo se formó nuestra propia galaxia y de cómo, por ejemplo, las grandes explosiones de supernovas, que son, por decirlo, los crisoles de los elementos químicos más pesados, cómo se distribuye este material eyectado, hasta dónde llega, cuándo termina de enfriarse, cuándo se mezcla con el material primigenio que ya existe, la materia interestelar que ya existe para formar nuevas estrellas. Avanzar en el conocimiento de la Vía Láctea, conocer mejor su estructura y su evolución, será un paso importante para ampliar lo que conocemos de otras galaxias, algo que también está realizando Gaia como parte de su misión de observación. Estamos obteniendo datos de otras galaxias. Cuando Gaia ya no está mirando hacia el plano de la galaxia, sino que está mirando hacia objetos, digamos, perpendiculares o más perpendiculares al plano galáctico, ya tenemos una gran observación, tenemos una gran componente de objetos extragalácticos de otras galaxias. El estudio que va, o sea, las medidas que está obteniendo Gaia van a ser también muy interesantes. Los datos de las observaciones de Gaia son públicos y accesibles sin limitaciones a la comunidad científica o a cualquier persona que quiera consultarlos. Pero es tal la cantidad de información que recoge y envía a la Tierra que los científicos tienen que utilizar técnicas de Big Data y de inteligencia artificial para clasificarlos y para poder trabajar con ellos. Para descubrir nuevos cúmulos estelares que lo que los caracteriza es que tienen, están a la misma distancia, más o menos tienen todos una misma velocidad, salvo la dispersión esa de velocidades en su centro, van a tener los mismos elementos químicos. Utilizamos técnicas de análisis de agrupamiento, desde redes neuronales hasta métodos de inferencia bayesiana, pasando por gran cantidad de diferentes algoritmos. El tema fundamental es que tienen que ser aplicados a 1.800 millones de objetos, para los cuales, como ya digo, hay alrededor de 15 variables medidas para cada uno. Para hacer eso, ahí se ha necesitado todo eso que cabe dentro de lo que se denomina inteligencia artificial. Y es precisamente el desarrollo de nuevos algoritmos, de nuevas ideas, que es lo que va a permitir sacar una mayor cantidad de información de esta enorme y fabulosa, permitidme que utilice esta exageración, pero sí es así, cantidad y calidad de datos que tenemos. Los planes de la Agencia Espacial Europea para Gaia eran que la misión tuviese una duración de 5 años. Su éxito la prorrogó 5 años más, hasta diciembre de 2022, y se estudia otra posible prórroga hasta finales de 2025. Esta extensión de la vida de Gaia confirma el éxito de una misión que investigadores como Emilio Alfaro no dudan en calificar como una de las más exitosas de las emprendidas por la Agencia Espacial Europea.